esto no es un problema de un gremio de mil trabajadores. Esto es un problema, y de Lima, por supuesto, también. Esto es un problema que impacta directamente en toda la economía local. Aquel carnicero, aquel almacenero, aquella persona que se cree que se va a salvar de este desastre, no se va a salvar de este desastre. Están desmantelando el plan nuclear argentino, sí, compañero, lo están desmantelando. Aquella ley que Néstor y Cristina lo aprobaron, hoy están desmantelándolo. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso que el día de la independencia tenemos que hacer algo en este lugar, vestirlo de celeste y blanco, a defender lo nuestro, compañero. Hay que hacerle entender a la ciudadanía de Zárate y de Campana que no estamos molestando encapuchados acá. Estamos defendiendo una fuente de trabajo. Son obreros que se han preparado para trabajar. Hemos traído obreros de afuera del país que hacía años que no vivían en este país para poder trabajar y poner en marcha la central nuclear. Y vamos a dejar nuevamente que se vayan. No, señor, compañero, no podemos esperar más. Hay que defender. Desde acá, desde el municipio, van a tener todo el apoyo junto con los compañeros que hoy me acompañan. Gracias, compañero. El ejemplo de los maestros, el ejemplo del compañero, el ejemplo de la CTA. Estos son ejemplos. Necesitamos que nos acompañen. Hoy los medios nacionales daba vergüenza lo que estaban diciendo, que había un problema de tránsito en Zárate, cuando en realidad estamos defendiendo más de 1000 puestos de trabajo, compañero. Por eso vine. Están diciendo de que hay un problema de tránsito, cuando en realidad que hay un problema de hambre y de falta de trabajo. Es una barbaridad, es una vergüenza. Por eso que acá van a tener a su intendente. Grande, muy bien.